Estamos telefónicamente con Silvana Giudici y Silvana Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por este contacto, Silvana. Tenía ganas de hablar con vos en este último tramo de la campaña electoral. Vos estás apoyando a la precandidata a presidente Patricia Bullrich, estás en esa lista dentro de lo que son grupos de radicales que apoya la candidatura de Bullrich. Quiero saber cómo estás viendo este último tramo en primer lugar y después de hablar de temas un poco más puntuales. Bueno, no, una corrección. Yo soy del PRO, fui candidata legisladora del PRO ya en el 2019. Así que estoy con Patricia acompañándola desde el partido. También fui interventora del PRO de Santa Cruz y estamos en esta etapa que es muy desafiante porque por primera vez un espacio como el PRO tiene una interna tan competitiva, ¿no? Uh-huh. Así que estamos muy bien. Ahora Patricia está en cierre de campaña en Rosario. Ayer hicimos el cierre de campaña en Capital y también fue a Posadas. Y por donde va Patricia recoge una adhesión de la gente que realmente es muy destacable. ¿Se esperaban esto y cambia en algo para ustedes el hecho de que Mauricio Macri, de alguna manera, en la última entrevista que hizo periodística, dejara casi marcado claramente su apoyo para Patricia en el marco de la interna de Juntos por el Cambio? Yo creo que él siempre expresó desde los primeros meses ya de cuando se empezaron a definir los perfiles de los candidatos presidenciables. Sí. Que él estaba de acuerdo con el proyecto de mayor intensidad de cambio, ¿no? Y ese siempre fue el proyecto de Patricia. Así que nos parece que, bueno, en este último tramo hay muchas adhesiones nuevas para un lado, puede ser para el otro, como fue el de María Eugenia Vidal, pero que ya a esta altura de la campaña lo que vale es la masividad del voto de la gente, ¿no? Uh-huh. Y eso hace rato que venimos sintiéndolo desde este espacio que es la fuerza del cambio. ¿Vos creés que los resultados de las elecciones provinciales que fueron teniendo lugar antes de esta paso, que es la más importante, pueden tener proyección nacional? ¿Es acertado hacer un análisis de esta naturaleza? Yo creo que sí. Creo que el ganador de Juntos por el Cambio va a ser el próximo presidente. Uh-huh. Y en el caso de Patricia, no tengo dudas que digamos, el nivel de distancia y lejanía con el proyecto del kirchnerismo va a definir un camino mucho más consolidado hacia el cambio, ¿no? De octubre. ¿Vos sabés que hay alguna suerte de especulación y de esperanza, quizás medio naif, en algunos sectores del oficialismo, del gobierno, de decir que si gana Patricia es un escenario más amigable con Massa, el de la elección general, porque no tendría tantas adhesiones internas Juntos por el Cambio como las podría tener Larreta? ¿Cómo hacen esta interpretación, que supongo que la habrás escuchado, desde dentro de Juntos por el Cambio y dentro del espacio de Patricia Bullrich? No entiendo esa interpretación, la verdad, porque está claro que el día que Massa decidió ser candidato, todos hicimos el mismo análisis. Bueno, el espacio de mayor diferenciación de Massa somos nosotros, ¿no? Porque también podés preguntar, bueno, pero Milei también juega, pero juega en un espacio donde él está solo, donde toda su escala de alianzas provinciales se fue desarmando, y con lo cual la gente en este último tiempo tiene claro que la capacidad de alternancia la tenemos desde Juntos por el Cambio, ¿no? Desde una fuerza que aparece como nueva y en soledad, ¿no? Entonces, la propuesta más diferenciadora de la oposición con Massa es Patricia, siempre sí. Fue así. Uh-huh. Y creo que con este nivel al que estamos llegando en estos días previos a la elección, con un dólar casi rozando los 600 pesos, la inflación sí. Totalmente descontrolada, préstamos de Qatar, de swap con China, de la CAF, para poder pagarle al Fondo Monetario, hablan de un candidato que no puede ni sostener una semana más antes de las PASO, ¿no? Sí, entonces sí. Me parece que es un contexto muy claro. Aquí hay una necesidad de cambio, la gente lo expresa, hay angustia y preocupación, y nuestra propuesta de todas las propuestas de la oposición es una de las más claras,
la que dice concretamente cómo, a partir del primer día, cómo, con quién, con qué velocidad vamos a defender el cambio que se necesita para terminar con este régimen kirchnerista económico que nos llevó a este nivel de desastre en la Argentina. Silvana, vos sos experta en temas que tienen que ver con los medios de comunicación, los medios públicos en particular. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cuál te imaginás que puede ser, en el marco de este cambio integral que ustedes proponen para la Argentina, el rol de los medios? ¿Qué harían ustedes con los medios públicos, con los medios estatales, con los medios del gobierno? Mira, en primer lugar, lo que nosotros tenemos en carpeta en los equipos técnicos que conformamos con Patricia desde los primeros tiempos, es una necesidad de darle a los medios de comunicación audiovisual, sobre todo, un incentivo muy fuerte para que, en el contexto de desarrollo que Patricia plantea para el futuro, de desarrollo productivo, de desarrollo estratégico de la economía para adelante, el sector de la comunicación, de los medios audiovisuales, de la industria audiovisual, sea uno de los cuales pueda generar empleo, contenidos de exportación, bueno, atractivo para el país. Nosotros hemos perdido en estos 4 años una oportunidad muy grande en relación a la pandemia y a cómo las plataformas de contenidos necesitaron mayor cantidad de contenidos, y en el mercado hispanohablante, España, México, Colombia nos han superado enormemente. Entonces queremos una política para el sector mucho más ágil, con, digamos, beneficios, levantar todas las barreras fiscales y burocráticas que el Estado le pone a la industria audiovisual, y dentro de ese esquema de transformación profunda de la industria para que despegue hacia el futuro, también tenemos que revisar algunas cuestiones como el gasto en burocracia que el Estado le pone, o el gobierno kirchnerista le pone, a algunas organizaciones que, la verdad, todavía no se entiende por qué generan pérdida cuantiosa para el fisco, ¿no? Por ejemplo, Canal 7, que tiene alrededor de 30 mil millones de pérdida y que necesitan giros del tesoro para sustentarse. ¿Y qué harías con Canal 7 vos? Bueno, claramente hay que reconvertir a una estructura eficiente, que sea, que vuelva a ser la televisión pública que era antes del kirchnerismo, con pluralidad, con contenidos culturales, con proyección, con una televisión de Estado y digamos de Estado y no de gobierno, de un partido gobernante, pero por sobre todas las cosas terminar con la corrupción. Acordate que en Canal 7 de Alberto Fernández y Rosario Lufrano aparecieron bolsos de dinero, tuvieron que renunciar toda la cúpula gerencial de Lufrano, hubo gerentes que no fueron nunca a trabajar, digamos, todo eso es inaceptable, inaceptable, así que de ahí también hay que trazar una política pública muy seria, tanto en eso como en Telam, como en otros organismos, como el Inca, por ejemplo, que dispone de más recursos para la burocracia que para el incentivo de la producción. El Instituto Fílmica. De Cine. Claro, el sí, Inca. Sí, sí. En el gobierno de Macri hubo una iniciativa para con Telam, que finalmente no funcionó, fruto de, bueno, porque se dieron contra la pared con los reclamos sindicales, ¿no? ¿Qué fue lo que falló ahí? ¿Volverían a repetir alguna política parecida en cuanto a reorganizar la empresa, la situación de los trabajadores? ¿Cómo estás viendo el tema ese? Cada año que pasa con estas estructuras viejas, sí, Argentina, en vez de avanzar al ritmo de la innovación tecnológica y de las nuevas tecnologías de comunicación y de los contenidos periodísticos multiplataforma y de la seriedad y pluralidad que tiene que tener la información periodística, cada año que se pasa de esta manera son 10 años de retroceso
en cuanto al mundo, ¿no? Digamos, nosotros no podemos seguir con estas estructuras burocráticas viejas que no entienden la transformación ni del cine, ni de la televisión, ni del contenido multiplataforma, ni de los medios gráficos de comunicación. Entonces, esto de seguir con agencias noticiosas que en el mundo ha dejado de existir y que lo único que hacen en la Argentina es concentrar una cantidad de burocracia que se resiste a los cambios y por eso estuvo tomada durante gran parte del gobierno de Cambiemos, sí. Me parece que es parte de lo que Patricia plantea como no tener miedo al cambio y plantear una política pública que nosotros creemos que es la más efectiva para salir adelante en un marco de desarrollo productivo, de generación de empleos, de productos de calidad, de exportación de contenidos al mundo y sostenerla. Ahí está lo que vos me preguntás, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que sabemos que durante estos 4 años volvieron a aparecer los ñoquis, volvieron a aparecer las estructuras militantes dentro de los medios públicos, y bueno, va a ser, digamos, conflictivo seguramente el cambio, pero ese cambio deberá ser sostenido y apoyado con toda la voluntad política entra de la ahí, presidenta. Entra en ese paquete de cambios lo que sería Radio Nacional, ¿no? Como para terminar de hacer el paneo de los medios públicos. Bueno, obviamente no es solamente los medios públicos, es una política de, te diría, de transformación. Siempre la regulación y los gobiernos van detrás de los cambios sociales, ¿no? En todo el mundo. Sí. Pero en la Argentina estamos atrasando como 30 años en materia de política audiovisual. Entonces, digamos, ¿por qué Colombia y México se constituyeron los principales proveedores de contenidos hispanoparlantes a Netflix, a Amazon, a las grandes plataformas de contenidos? Porque son buenos, porque son talentosos, pero fundamentalmente por los incentivos que estos países han dado para que la industria fílmica se concentre ahí. Nosotros queremos hacer eso, atraer inversiones, fomentar y desarrollar el talento que la Argentina tiene, que seguimos ganando premios internacionales al talento de nuestros actores, nuestros directores, nuestros productores. Y aprovechando también el cambio, porque somos un país barato para venir a producir acá, digo, dada la situación como está. Mucho más imperdonable, claro. Porque la verdad que con el dólar como está, hoy tendríamos que tener inundadas las locaciones turísticas, sí, y las ciudades que como Buenos Aires, que es un gran atractivo para claro, un para gran los set directores. De filmación, sí, en claro, Argentina, pero la gente no viene porque a pesar de que es barato, porque sí. Tenés una regulación como la ley del actor o convenios colectivos de trabajo que te obligan a tener 25 personas en un móvil de televisión cuando hoy se resuelven con una persona que tiene una cámara 4K. Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Que vas a dejar sin empleo a los 25? No, al contrario. Vas a generar mucha más cantidad de puestos de trabajo en el rubro si podés transformar la legislación de modo efectiva, moderna y que sea realmente un foco de atractivo para que muchos otros países del mundo vengan a filmar a la Argentina. Por ejemplo, este es solo un ejemplo que te sí, pongo. Sí. El ejemplo está puesto, es un granito de arena en todo el esquema de desarrollo económico que tiene Patricia en un equipo que coordina Oscar Aguapto, que están Daniel Montamat, La Espina, SICA, también la Fundación Mediterránea, que no solo hablan de las variables macro de la economía, sino de cómo lograr en cada sector de producción y de la vida económica del país políticas públicas que sean facilitadoras, sí, del desarrollo y no extractivas y restrictivas para eso. Vos fíjate que hoy en la Argentina no tenés ni siquiera los insumos básicos de películas, de reveladores, no, están cerradas las importaciones. Sí. Es realmente increíble. Y este cachito del que yo te hablo, que es el tema que yo conozco, pasa lo mismo en el ámbito de la minería, en el ámbito del agro, en el ámbito de la pesca, en el ámbito de cualquier sector productivo que quiere invertir y desarrollarse en la Argentina, hoy está en un estado de parálisis y en muchos casos de retracción. Sí. Sí, creo que por eso mismo se focaliza nada más
el debate en lo ideológico, pero cuando vas a la práctica, obviamente está todo paralizado y desde el punto de vista de lo que quieras defender, bueno, se vuelve bastante complicado defender eso, ¿no? Bueno, así es. Te agradezco un montón este llamado, perdóname la confusión del partido, pero vos sos de origen radical. Soy de origen radical, por supuesto. Me quedé con la fichita ahí. Entonces, por supuesto, por supuesto, gracias. Te mando un abrazo, gracias. Adiós, chao, chao. Silvana Judice, entonces dirigente del PRO, sí.